estamos colaborando con todo lo que podamos para que todo esto sea un éxito. Muchas gracias por venir a ayudarnos. ¿Qué le parece la jornada? Bueno, espero que sea maravillosa, porque todo lo que sea salud y atención para el pueblo, bienvenido. De maravilla, o sea, una jornada muy bien. Nos atienden a todos los que tenemos discapacidad, ¿entiende? Es muy bueno para todos. Un saludo al presidente y que todo, bueno, que nos valoren todo lo, las personas valoren todo lo que él está haciendo. Me parece muy importante, ¿vale? Que la salud llegue a lo que menos recursos tenemos, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? ¿Ha recibido la gran ayuda? Bueno, sí, ¿vale? Más que esto, que más que esto que están prestando hoy en día, ¿vale? Yo creo que es muy importante el trabajo que está haciendo el gobierno nacional. La jornada está buenísima. Le doy un saludo bolivariano a mi presidente Nicolás Maduro, que se ha ocupado de nosotros que somos los discapacitados, y que siga así, que siga adelante. Estoy esperando mi bastón. Ya me vi el médico de medicina general, me dieron para buscar mis medicamentos y le doy muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Adelante, que Venezuela sí puede. Me parece una actividad muy buena porque aquí estamos apoyando a nuestra comunidad, a los beneficiados, los que se les están dando lo que necesitan y merecen. Gracias a su apoyo también hemos logrado muchas cosas y bueno, más éxito para la comunidad. Nosotros, como ustedes pueden ver, nosotros estamos haciendo un aporte aquí, el Movimiento Somos Venezuela, Frente Francisco de Miranda. Estamos en lo que es la jornada integral, en la validación del carnet de la patria. Para las personas con discapacidad, lactante, parto humanizado. Esta es una jornada muy importante aquí en la parroquia Curiepe. Y bueno, como ustedes ven, el pueblo se ha abocado, ha visto una participación masiva. Y bueno, esto es lo que se ha venido realizando y bueno, nos sentimos muy contentos. La jornada es una jornada integral, ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro ministro de la presidencia Rodolfo Márquez y el viceministro de Superior de Felicidad, José Luis Pestana, el gran José Luis Pestana, con los entes que hacen vida en ese viceministerio, el INA, el IDENA, José Gregorio Hernández, Negra Hipólita, con su médico, Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud del Estado Miranda, Barrio Adentro Cubano, Barrio Adentro Venezolano del Estado Miranda, los comités de salud de Curiepe y sus tres parroquias de Alledaña. Nos encontramos pues aquí haciendo vida, entregándole ayudas técnicas a los más necesitados de este pueblo, dándole calidad de vida. De igual manera, nos encontramos atención médica como odontología, pediatría, ginecología, entrega de medicina por el 0800, de igual manera entregando en las comunidades condones, todo tipo de preservativos. ¿Para qué? Con la idea de la prevención, de la prevención sexual a la comunidad de este pueblo. Una petición que hicieron la comunidad a nuestro presidente. Aquí estamos llegando, pues llegando al presidente al pueblo. A pesar de que estamos en una guerra económica, nos encontramos aquí. De igual manera, nosotros le damos las gracias a los comités, a la milicia bolivariana, a todos los entes que hicieron vida posible esta actividad para llevar la suprema felicidad social a nuestro pueblo. Y como decimos ahora, leales siempre, traidores nunca. Y de esta manera se llevó a cabo la Jornada Integral de la Salud dirigida por el gobierno bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro para beneficio del pueblo venezolano. Desde el estado Miranda, para Catia TV, le reportó Eileen Castillo.